Hola, buenos días, preciosas, ¿cómo están? Buenos días, J80, good morning, Mónica Ramírez, Josie, María Ward, Sharon Ruiz, ¿cómo están, hermosas? Bueno, pues voy a esperar a que entren un poquito más para presentarles lo que el día de hoy les voy a hacer, algo bien rico, algo que a mí me encanta. ¿Cómo amanecieron, hermosas? Hola, Juliana Rangel, ¿cómo estás, hermosa? Buenos días. Perlita Salazar, ¿cómo estás, mi chula hermosa? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Buenas tardes, mi chula. Pues déjenme decirles que aquí ha amanecido un día precioso. Y se los voy a enseñar este día. ¡Hi, Carmelito! ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando? Ok. Miren. Hay un sol precioso. Nada más que hay un poco de aire. Y ya saben que yo al aire le tengo miedo, amigas. Porque ese aire nos trae peligro. Y pues aquí ya. Pero pues hay que no salir. Y si salimos, pues hay que ponernos nuestro tapabocas. Hola, Dulce RG. Dice, hola, mi Carmelita. Yo aquí llegando de trabajar. Eso, mi trabajadora. ¡Ey, no! ¿Por qué? Da por este lado, mira, sí. Muy bien, Perlita, muy contenta, pues, con un día precioso. Acá en Michigan también está soleado, pero está a 20 grados. Wow. Hola, Carmelita hermosa. Hola, Ágil Rosby. Pues bueno, les voy a presentar lo que yo voy a hacer el día de hoy. ¿Qué creen, amigas? Miren. Aquí tengo lo que voy a ponerle a mi capirotada. Esta es nuez en pedacitos. Esta es almendra, pasas, coco rallado y un tallo de canela y otro a la mitad. Tengo leche de clavel y tengo leche condensada. Y tengo 4 piloncillos. Por supuesto, aquí mi virote ya dorado. Lo doré en el comal. Está bien doradito. Yo no lo quise dorar con aceite. So, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí ya tengo calentando mi agua para poner a hervir mi canela. Le vamos a poner la canela y le vamos a poner el piloncillo. Mire. Le voy a poner 3 de piloncillo, nada más. Y voy a esperar a que eso hierva. Voy a esperar que hierva para poder ponerle lo demás. Ya que empiece a hervir, yo les voy a enseñar cómo. Miren mis pelitos, amigas. Como me está saliendo mucho pelito chiquito, se me para bien feo. Pero, ¿qué creen?
Yo pienso que voy a cambiar de look. De look. Lo que pasa es que estaba pensando, amigas, que me voy a tener que cortar el pelo. Me voy a cortar todo el pelo. Miren, les voy a decir cómo lo quiero. Quiero el pelo de aquí cortito. De aquí cortito y nada más de acá de atrás larguito. Porque me quiero hacer una base. La base la quiero pegada a mi casco. Así que, ¿cómo ven ustedes? A mí me encanta ágil, me encanta la capirotada. Sí, ¿sabes qué, Perlita? Aparte de que el otro día, ¿cuándo fue? Ayer o antier, no me acuerdo qué día, antier, fuimos a comprar bolillo. Como estaba haciendo frío, dijo, vamos a hacer un chocolatito y con bolillo. Pero quedó mucho bolillo y ahorita en la mañana lo miré, dije, ay, mira, todavía está bien bueno. Párate, hijo. Dije, todavía está bien bueno. ¿Cómo lo voy a dejar que se pierda? No, ahorita vas a ver. Y lo empecé a rebanar y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en capirotada. Y pues bueno, esa fue mi idea. Aparte de que ya también traía ganas de capirotada. Señora Carmelita, la capirotada acompada, uno rico arroz con leche. O un chocolate, abuelita. Uy, Juliana Rangel, mejor con un arroz con leche. Sabría muy rico. Sí, un cambio. Bueno, ya di mi like. Gracias, María Aguilar. Yo pensé que iba a hacer arroz con leche o champurrado. No. Pues miren, el arroz con leche aquí casi a nadie le gusta. De los niños a lo mejor sí se comen un poquito. El champurrado definitivamente a nadie le gusta más que a mi esposo y a mí. Así que por eso casi no hago nada de eso, porque cuando hago pues casi todo se queda y pues como que es una tristeza que se quede toda esa comida. Gracias, Carolina Mejía. Y dije, pues bueno, me voy a poner a hacer la capirotada. Nada más que como mi esposo había ido, se fue al gimnasio, y le dije, ¿sabes qué, mijo? Ahorita de venida del gimnasio, ¿no pasas a la tienda y me traes? Sí, pero que voy viendo que aquí tenía todo. Dije, ¿sabes qué, mijo? Ya no me traiga nada, aquí tengo todo. Ok. Sí, Perlita, también a mí. Mi mamá no la hacía... Nos hacía la capirotada, nada más dorada y con miel. Pues parte porque a veces no tenía que ponerle, ¿verdad? Nos gustaba mucho. Pero un día descubrí cómo hacer mi capirotada y créanme que desde entonces la he hecho así. Hola, Marta Peraza, ¿cómo estás? Un saludito. Patricia Domínguez, hola, buenas tardes, buenos días. Gracias, gracias, gracias. Un atole de coco. Nunca he tomado un atole de coco. Debe de saber bien rico. Alicia, hola, Carmelita. Porque aparte que a mí me encanta el coco. A mí como me des el coco, así me lo como. Alicia, un saludito, hermosa. Es que la capirotada se lleva muchos ingredientes. Sí, así es. Y dice Margarita Rodríguez, Carmelita, ¿no le pone un plátano machacado en la miel? Sabe bien rica, es como la... Hacen en aguas calientes. Oh, no, Margarita, nunca la he hecho así. Me imagino que debe de saber sabrosísima. Hola, hermosas, bonito día a todas. Hola, Edith González, ¿cómo estás, hermosa? Yo estoy muy bien, amiga. Gracias a Dios, amanecí hoy muy contenta, muy feliz, muy a gusto, muy relajada. Así que aquí estamos, mi Carmelito anda, juegue y juegue, ¿verdad, hijo?
Él anda bien contento también, mi niño. Ay, a ver. Dice, look at guys. A ver. A ver, ahí está. Enséñales, hijo. Hola, tocallita, digas. Por acá, mi amor. Por acá. No, así deja la puerta, así deja la puerta, mi amor. Come on, 1, 2, 3. Dice saluditos desde Juárez, Chihuahua. Carmelita, bendiciones. Gracias, Marta Martínez. Un saludito hasta Chihuahua. Hola, Carmelita, buenas tardes. Hola, Griselda Sánchez, ¿cómo estás? Uy, Edith González dice que está haciendo unos frijolitos. Estoy haciendo unos frijoles. Hola, Carmelita, buenas tardes. Ahí anda mi chiquito jugando. Look at guys. Hola, Brenda, ¿cómo estás, chula? Hola, mi amiga hermosa, saludos ya. Ya gracias a Dios. Yo estoy bien de gripa y todo, solo que se queda un poco allí, ahí me da asco a mí decir las flemas. Ah, sí, Brenda, eso es lo que lo único que nos queda, estar arrojando el montón de flemas. Dice Edith, ayer estuve escuchando su en vivo, Carmelita, pero no me perdía. No me podía poner al chat porque mi hijo cumplió años y me puse a hacerle enchiladas verdes y un pastel de chocoflán para pasar el día. Eso, Edith González, un abrazo para tu hijo. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga siempre. Yo voy a hacer tamales para vender. Verdes, rajas y rojos. Verdes, rojas, rajas y rojos. Eso, Anabel. Mujer trabajadora que le gusta hacer tamales. Mi Carmelita, hola, la quiero mucho. Hola, Vero Morales, ¿cómo estás, mi Kiara? Hola, Carmelita, saludos desde Colombia. Un saludito, Lilian Val. Belés, un saludito hasta Colombia, mi hermosa. Ahí te están viendo, mi amor. Un saludito, hermosas, hasta de saludito de hasta Idaho. Yo también quiero mucho. Bueno, vamos a ver cómo está hirviendo. Huele bien rico mi miel. A ver, ahí está, eso es todo, miren. Ya se está cociendo ahí mi... Vamos a ver. Todavía queda un pedacito. Ya está. Que vamos a esperar a que hirva un poquito más. ¡Deja, hijo! Que hirva un poquito más la miel para que pueda soltar sus sabores la canela. Ahí está, miren. Está hirviendo la miel con la canela. Me encanta la canela. Unos tecitos de canela con vaporcito para la tos. Es buenísimo, amigas.
Hola, Eric Herrera, pues aquí vamos a hacer capirotada. Uy, amiga, te lo hubieras hecho, amiga. Edith, sabe riquísimo el té. A mí me encanta el té, amigas. Las voy a poner aquí así. Nada más que las voy a poner para atrás porque mi Carmelo, como anda jugando, se va a llevar el. Con los frijoles se va a calentar tu casita, tocallita, la verdad que sí. Cuando uno empieza a cocinar, se calienta la casa. Yo pongo canela y cáscara de naranja y hago el té bien rico. Le pongo leche de clavel. Vero Morales siempre. Yo voy a hacer los chiles rellenos con queso fresco y le pongo queso, quesadilla, un espagueti en rojo porque mis hijos no les gustan los chiles. Y si yo también hice canela cuando estuve enferma, rico. Eres correspondida. Ay, Perlita, le hicimos una fiesta a las tortillas, como no tienes una idea, amiga. Y ahorita que estoy esperando que venga mi viejo para ver si quiere almorzar. Y si quiere una tortillita calientita, pues se la hago. Ya ven que ayer me quedó poquito, poquita carnita con chile de las costillitas que hice ayer. Y créanme que hoy saben más sabrosas. Bueno, aquí ya está hirviendo. Ya mi canela está lista. Yo voy a ponerle la lechera. Las voy a poner un poquito más cerquitas para que me puedan ver cómo lo voy a hacer. Me gustó de esta manera como lo hice la otra vez y lo voy a volver a hacer así. Déjenme le quito un poquito la. Porque estas abrelatas, amigas, yo no sé ni de cuáles comprar, porque todos salen iguales. Estas abrelatas, si tiene papel aquí, se empieza a enroscar esta madre de aquí de la abrelata y ya no sirve. Por eso siempre le quito un pedacito de papel. Dice mi esposo, es que tú compras tus abrelatas corrientes. Digo, es que lo que pasa es que no sé cuáles son los finos. Y se agarra riendo. Bueno. Vamos a vaciarle. Dale bien la tapadera de acá. Ahí está. Yo le voy a vaciar la lechera, pero primero le voy a bajar el fuego.
Ahí está. Yo ya le vacié. Ahora le vacío la de clavel. Y lo voy a mover. Ya una vez que le puse eso, voy a ver si tengo vainilla. Sí tengo. Déjenme ver. Que Carmelo me está diciendo que quiere banana. Creo que no tengo. También. ¿Cuántas quiero para el siguiente? Ahí anda ahorita. Aquí está. Sí tengo. Go. Vainilla. Go. Bueno. Go. Le voy a poner como 2 cucharitas de vainilla. Una. Dos. 2 cucharitas de vainilla. Y yo lo voy a mover. Le voy a subir el fuego para que se acabe de calentar. Ok, lo vamos a dejar ahí un poquitito para que hierva esto de aquí. Mientras, vamos a preparar mi molde que voy a usar. Let me see your hands. Oh no, you can't have it. No. Okay, I'll go wash your hands. Go wash your hands, but your hands are filthy. Miren, aquí tengo mi molde listo, donde voy a hacer mi capirotada. So, tengo tortillas que le voy a poner abajo. Le puse 4 tortillas abajo, ¿ok? So, voy a esperar. Ok, good. Now, I put some. Wait, stay there. Set up. Voy a esperar a que hierva un poquito otra vez el agua que acabo de poner. A ver, mientras las voy a
slow, slow, slow. Don't drop it, don't drop it. One. Okay. Good. Hola María Ávila, ¿cómo estás? Pues bien, yo aquí muy bien, gracias a Dios. No, honey, Kenny. Honey? Get it. Bueno. Get it. Ah, ok. Bueno. Este molde lo compré en la. En Home Interior, no, se me hace que este lo agarré en el cristal. Sí, ya me acordé, en el cristal agarré este. Porque quiero que sepan que yo antes vendía mucho cristal. Andaba en eso de vender cosas de cristal. Saludos, señora Carmelita. Sonia Leafblog, ¿cómo estás? ¿A cuál rompope? Ahí está. Ándale, Sharon. De allí mero. De Princess House. También yo vendía mucho este. Y este de ahí lo agarré. Compré también la lasaña. Una lasañita que tenía así. También esa la esta, mire. Ah, pues esta. Esta donde tengo la. Donde tengo el. Donde tengo el virote, el bolillo. Tenía su tapadera también. Pero un día se le cayó a Luisito y me la quebró. Y tenía muchas cosas de cristal. Hola Elena, Laris. Pues muy bien, hermosa. Y ya no, ya dejé de vender este todo eso. Desde que me vine de Los Ángeles ya no me volví a meter en eso. Así que vamos a ver. Go. Ok, esto ya está. Solo voy a quitar la canela. Make sure you don't fall. You're gonna fall. Be careful. You want some? Okidoki. Esto ya se lo quité. Ahí está. Voy a esperar que se enfríe bien poquito. Mientras voy a acomodar mi. El bolillo aquí. Aquí la lechita con esta. Uy, qué rico huele. La voy a ir llenando mi bolillo. Poniendo un poquito de pasas.
casi no me gustan mucho las pasas, pero bueno. Ahí estoy poniéndole la... ¿Cómo se llama esto, hijo? No. La nuez. A mí se me olvida a veces. Estoy media... Ya que le puse la nuez, le pongo un poquito de almendra. Y le voy poniendo coco. Así está bien. Que a mí me encanta el coco, amigas. Ok, ya que le puse el coco, yo le voy a poner queso. Es quesito. Ajá, pío. ¿Eh? Ajá, pío. Ah, no, mi baby. Ay, cómo. Ok. Y ya que le acomodé esto, arriba le voy poniendo otro poquito de lechita. Ok. Ya que hice una, voy a volver a hacer otra. Esta la voy a poner en el mismo, del mismo. Espero que me quede sabrosa, amigas. Es una receta que a mí me encanta el bolillo. Como me lo des, así me lo como. Mi viejo hizo un licuadito, bueno. Slow. Mmm. Qué rico está. Bueno. Aquí lo voy llenando otra vez. Y esto no va a estar muy dulce, amigas, porque a mí no me gusta muy dulce, dulce. Lo estoy haciendo con el fin de que mis hijos también se lo coman. Y que ponemos las pasas. Le pongo la nuez. Ahí está. La almendra. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Ahí está. El coco. Ustedes le pueden poner el coco que ustedes quieran. Eso ya es al gusto. A mí, como soy muy golosa, por eso yo le pongo bastante. Ya una vez que le puse eso, le vuelvo a dar otra rociadita. Y a los borditos le pongo otra poquita para que no esté tan reseco. Ahí está, amigas. Ustedes le pueden poner como ustedes quieran de esta mielecita que está rica. Y voy a prender mi estufa. Mm-hmm.
Ahí está. Y ahí está. Y para el último me hace falta que le ponga un quesito por arriba. Deja, hijo. Tú no puedes hacer eso, mi amor. Deja. Traes las manos sucias. Hazte para allá. ¿Te lavó tu papá las manos? Sí, me lavé las manos. Pero aquí no que... Oh, ok. Rápido. No, mi amor, esto no. A ver, toma, pones esas aquí. Pónselas allí adentro. ¿Ready? ¿Todos? Con tu mano, agárralas. Sí. Con tu mano, agárralas. Pónselas arriba. Ya. Ahorita me ayudas a taparla, ¿ok? Ahora, hazle así. Ya, no la apuches ahí. Ya. Listo. Quita la mano. Okay. Ya. Lo vamos a llevar al horno. Al horno. Y también al horno, caca. No, papi. Bueno, esto ya se acabó. Este no, papi. Porque esto es coco. Vamos a ver cómo nos va a salir, ¿ok? Hola, Ángeles. Qué rico, y con el frío que está haciendo se antoja. No, hijo. Ya. Mamá, la que mire una foto. ¿Eh? Mire una foto, la que. What? Mire una foto. It's okay. ¿Dónde está tu patín? ¿Dónde está el patín? ¿Tu patineta dónde está? Está. ¿Ja? Está. ¿Ahí? ¿Dónde está la patineta, pa? ¿No sabes? I don't know. Vamos a ver ahorita cómo va a salir la capirotada. ¿Qué? Y ya el resto, amigas, que queda de la lechita esa, la pueden usar para cuando hagan su café. Su cafecito bien rico. Nada más que no necesitan ponerle mucho porque a lo mejor puede ser que esté un poquito más, más azucaradito. Hola, Mariana Meléndez. Estoy haciendo una capirotada, amigas. Que te vaya bien, Edith González. Disfruta tu visita. Gracias por estar aquí, mi hermosa. Las veo en otro en vivo. Cuídense.
Bye, Edith. Gracias, Carmelita, por la receta. De nada, Bonnie. Así que aquí estamos, pues. Ya saben que ya casi se acerca los días santos, donde uno empieza a cocinar todas esas sabrosuras sabrosas. Los chiles rellenos, las tortitas de papa, pescado, camarones, ensaladas. ¿Qué más? Los nopalitos en molito, nopales con huevito, nopales como quieran hacerlo, pero sin carne, amigas. Saludos, señora de Tijuana. Maricela Rosales, un saludito hasta Tijuana, mi chula. Melo, te vas a caer, dame para acá. Ve, agarra papel, mira, déjate, limpia tu moquito, porque traes un moquito, a ver. Ay, sorry, a ver. Es que tienes, mira. A ver. ¿Quieres comer, mi amor? Está la carnita de ayer. Qué rica, me encanta la capirotada. Mi mamá hará de Guadalajara y hacía una de leche deliciosa. Que quiero mucho. Las lentejas también se comen en Cuaresma. Bueno, yo la como todo el tiempo. Ay, fíjate, amiga Perlita, que a mí también me gustan mucho las lentejas. Y aquí cuando hago en la casa, créeme, amiga, que casi todas se quedan. Porque como que no les gusta, o yo no sé. Y las hago bien ricas, ¿eh? Las hago bien sabrosas con tocino. O hay a veces, en lugar de ponerle tocino, le pongo jamoncito. O cuando es el tiempo de Cuaresma, pues no le pongo ni jamón ni tocino. Pero las hago bien ricas. Son ricas, amiga, ricas las lentejas, y aparte también para la gente que tiene anemia, amiga, son buenísimas. Hola, Ana Ramos, un saludito, gracias, hermosa, también yo te mando muchos saluditos. Por eso estoy diciendo que se siente. Pues vale más que se siente él. Te están diciendo que te vas a caer. Mira cómo te raspates aquí. ¿Dónde te raspates allí? Se te va a voltear la silla y te vas a caer. Dice Ana, yo tengo anemia. Ah, no, Perlita. Yo tengo anemia desde que era chica. Wow. Hola, Raquel Solís. Pues no hice nada, nomás estoy haciendo una capirotada, amiga. Creo que los guajes es una como una hoja así grandota que tiene puras semillitas, ¿verdad? Sí, creo que sí la conozco. Yo veo, es una hoja que tiene muchas semillitas. Hola, Idalia. Un saludito hasta Reynosa, Tamaulipas. Eso. Un saludito por allá. Yo también, Perla, tuve mucho. Ana Banana, sí, Carmelita, ese es el...
el guaje. Sí la he visto, esa hoja. Pero yo nunca, dicen que es muy bueno eso, ¿verdad? Pues yo nunca he cocinado eso, ni siquiera. Yo veo que hay gente que se las comen así, saliendo de la hojita. Hola delgada y la hojita. ¿Usted sabe cocinarla? Gracias, mi hermosa. Sí. Perla Salazar dice, sí, hermanita, y se me quita con el tratamiento, pero nada más dejo de tomar el hierro y me vuelve. Oh, Perlita, ¿y qué te dice el doctor? ¿No te ha dicho por qué pasa eso? Porque fíjate que ya hace tiempo también yo tenía anemia, yo tenía muy mala anemia. Me tuvieron que poner hierro porque yo estaba muy mal. Pero yo pienso que ahora ya estoy bien, porque ya no. Hago borrego con salsa de guajes, es súper, órale. Mi papá hacía los guajes en una salsa o en torta de huevo. Órale, yo nunca he probado eso, pero un día voy a tratar de probarlo. El papá de Vanessa, sus papás de ella, creo que sí lo han hecho. Carmelita, la dejo, tengo que salir, espero otro en vivo. Gracias. Griselda Sánchez, que te vaya bien, mi chula, gracias por estar aquí. Pues yo nomás quiero que también esté ya nomás en la capirotada para enseñárselas. Y porque yo sé que llegué. Dice Raquel, lleva jitomate, chile seco y guaje. No, Carmelita, me manda a hacer estudios, pero no dice nada el doctor. Perlita, deberías de preguntarle, mija, ¿por qué no se te ha quitado tu anemia? Ya me voy, Carmelita, tengo que cocinarle a mis niñas, cuídense mucho. Bye, Dulce RG, que te vaya bien, mi chula. Gracias por estar aquí. Como hígado es muy bueno para la anemia. ¿Ya oíste, Perlita? Betabel, hígado. Sí, hermanita, gracias por preocuparte por mí, Kiarita. Pues es que dicen que ya últimamente cuando la persona se acostumbra a tener la anemia, ya es muy difícil quitarla. El papá de esposa, que Dios lo tenga en su gloria, me decía mi que ni las vacas de su rancho se comían los guajes tirados en el suelo. Perla, cuando me da miedo, me duele. Es que, ¿sabes qué? Yo veo, en mi rancho también había mucho eso, pero la gente tampoco se los comía. Por eso, cuando me di cuenta de que eso se comía, digo, ¡guau, eso no se come! Pues nosotros también, como te digo, pues los árboles se secaban ahí, los tiraban las hojas y todo, pero nunca sabíamos que eso se comía. Pero sigan hablando de la anemia, que yo padezco de eso. De nada, hermanita. Qué lástima. Sí, pues es que como te digo, nunca está acostumbrado uno. Por ejemplo, los nopales en otro lado la gente ni se los come. Por ejemplo, en Honduras o en Guatemala no se las comen. Y hasta nos critican por comer tantos frijoles y tantos nopales. Pero si supieran qué beneficio tienen los nopales y los frijoles. Yo también tomo B12. Abuelita Dulce. ¿Qué nos estaba cargando?
No. Mira. Hey. Ten cuidado porque te vas a volver a pegar aquí, ¿ok? Porque hago falsa. Ajá. Bueno, el menos el chile que hace mi mamá. El chile de guaje está bien rico. Ok, Perla, eso ayuda mucho. Sí, pues vamos a verla. A ver si ya está la capirotada. Ok, aquí este ya está súper caliente. Lo que yo voy a hacer, voy a destaparlo para que se dore poquito. Le voy a quitar esto y ya que se dore poquito. Y ya doradito un poquito, ya se puede sacar. ¿Cómo se carga? ¿Se carga? ¿Cómo? Le estuve buscando ahí y yo no lo encontré. Miren, amigas, tengo que limpiar acá afuera porque con eso de que estaba cuidando al niño no tenía chance. Ahora ya que no lo estoy cuidando mucho, me voy a poner a limpiar y a ordenar aquí Miren, tiene que acomodar todo. La hielera tengo que acomodarla, todo eso. Tengo que darle colocación a esa de mis perros. No sé, Luis, si se vaya a llevar esa, su quemador. Las mesas aquí las tengo todas, aquí nomás ahora que estuvo lloviendo, estuvimos acomodando todo aquí en esa mesa. Porque a los lados del techo, pues, se moja. Pero ahora que ya va a empezar los días bonitos, vamos a empezar a arreglar ya aquí. Gracias por preocuparse. Os dejo, amigas bellas. Buenos días, señora Carmelita. Más al rato termino de ver en vivo. Me voy a estar para que las niñas de la escuela tengan un lindo día. Gracias, Sonia Live. Que te vaya bien. Gracias por estar aquí. Adiós a todas. Y así, amigas. Y ahí, mira, mis perros, ellos se dan gusto en la yarda jugando. ¿Ven todo eso de que está aquí? Son cosas que uno necesita, pero que ya están allí. Lo tenemos que limpiar todo eso desde acá. Todo eso hasta acá tenemos que limpiar. Y luego mi yarda, pues, empezar a arreglar la tierra, toda esa tierra de aquí así, para plantar plantas, y ahora que ya viene el calorcito, para plantar tomates, pepinos, de lo que se pueda dar. Aunque esa tierra no es muy buena, porque cada vez que sembramos como que no se da nada bueno ahí. Señora Carmelita, usted no cocina guasontle. Juliana, no sé qué es eso, guasontle. No sé qué es eso, amiga, ¿qué es? Bueno, vamos a sacar un pedacito de capirotada para enseñarles cómo quedó. Porque acuérdense que eso no debe de estar ya mucho tiempo porque como ya estuvo doradito el pan, pues esto ya está. Lo voy a apagar aquí.
para poderlo sacar. Esto está buenísimo. Vamos a probarlo a este lado para ver cómo quedó. Bueno, vamos a ver. Riquísimo. No, not bad. Esto está riquísimo, amigas. Hola, Aure, Colón. ¿Cómo estás, chula? Gracias, Ana Ramos, Ángel Robin. Eso está sabrosísimo. A mis hijos les va a encantar esto. Hola, Mona. Gracias, Mona. Dice Juliana, el guasantle es una planta que se parece al romerito. No, pues no. Hoy de comer voy a hacer pollito. Voy a hacer rajitas de pollo con unas verduritas y una sopa de arroz. Sorry, Edith Mesa. Sorry. Solamente les estoy dando una idea ahora, porque van a hacer, ahora que ya vienen los días santos, para hacer una capirotadita, un arroz con el leche. Muy sabrosa la capirotada.
es huazontle. Gracias, gracias, Perlita. Bueno, amigas, pues yo las dejo. Yo, tengo que hacer otras cosas. Quiero ir a la tienda. Quiero ir a la tienda a buscar unas cortinas, que necesito unas cortinas para mi cuarto. El amaranto frenzy es rama y se hace capeada con queso. ¡Órale! Hola, Carmelita. A ver, déjenme bajo poquito porque estoy con la cabeza toda empinada hacia arriba. Ajá, así mero. Eso. Señora Carmelita. Dice Patti Adave. Hola Carmelita, soy nueva en su canal. Me gusta su plática. Qué delicia la capirotada. A mí me encanta. Hola Patti. Pues bienvenida a mi canal, hermosa. Bienvenida a mi familia, la familia aquí con todos. Aquí somos una familia. Ojalá y te siga gustando mis videos. Gracias, María Ávila, igualmente. Te mando un abrazo. Bye, Juliana. Bueno, amigas, ahora sí ya me despido. Gracias por estar aquí siempre conmigo, con su hermoso apoyo. Y por siempre estar aquí conmigo, fieles, como siempre. Las quiero mucho. Ana Ramos. Gracias, igualmente, feliz día, que se la sigan pasando bien y hay que echarle ganas a la vida y pues las quiero mucho, cuídense, les mando muchos abrazos y muchísimas bendiciones, que Dios me las bendiga siempre cada una de ustedes que están aquí. Gracias y no se les olvide dejarme un like, please, porque somos 138 y solo tengo 78 likes, así que las invito para que me sigan dando like. Las quiero mucho, amigas. Bye, bye.